el organismo público de investigación, CIEMAT, que yo creo que muchos de vosotros conoceréis, y en concreto pues vengo del CEDER, el centro que el CIEMAT tiene en Soria, dedicado a la biomasa pues desde hace más de 25 años. Voy a incidir en algunas cosas de las que aquí ya se están hablando y recopilar un poco las tecnologías de control de emisiones para instalaciones térmicas de mediana potencia para instalaciones de biomasa. Aquí se ha hablado bastante de sostenibilidad de la biomasa. Es evidente que la combustión de biomasa produce emisiones, algunas de ellas contaminantes, y también algunas de ellas con incidencia en la salud humana. Por eso debemos tener en cuenta estas emisiones y aplacarlas en su mayor medida. Algunas de ellas ya las conocéis, y como carbono que tiene la biomasa, pues hay salida de carbono en las emisiones, tanto carbonos orgánicos, que pueden ser volátiles, que habéis visto aquí, VOX, también algunos de categoría policíclica, aromáticos policíclicos. Muchos de estos también están dentro de la materia particulada que aquí, o partículas que aquí se han mencionado tanto, PM10 por el tamaño, 10 micras es nuestra clave, que puede estar compuesta por carbono elemental que sale en forma de hollín o estos alquitranes que decimos, o componentes inorgánicos propios de la biomasa que son arrastrados también en las partículas. Otros componentes gaseosos que ya conocemos por cualquier combustible, los NOx, óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre como óxido de azufre más común en la combustión. Todos estos estas emisiones, pues como habéis oído ya y vuelvo a incidir, pues se está recogiendo en una propuesta de directiva y ya ha sido repasada. Como digo, esta directiva tiene énfasis en contaminantes que tienen implicación en la salud humana, por eso se habla mucho de partículas y se dan valores muy restrictivos respecto a lo que estamos acostumbrados para las partículas en estas instalaciones de mediana potencia, hasta ahora no legislado. Es verdad que en la ampliación o en la utilización de la biomasa sólida, muchas de las plantas son de estas potencias, que estamos hablando de menor de 50 megavatios de potencia térmica, sobre todo en aplicaciones directas térmicas, porque la biomasa, y más en los países mediterráneos como España, pues es un combustible muy disperso. Y su aporte, pues normalmente en calderas de mediana potencia es una aplicación muy útil y más eficiente que en otro tipo de instalaciones más grandes. Entonces, estamos hablando pues de una categoría de instalaciones en crecimiento y de mucho aprovechamiento. Los valores los podéis, bueno, ya los hemos visto en otras transparencias de otros ponentes, y os los he recogido aquí para SO2, NOx y partículas. En primer lugar, para el abatimiento de estas emisiones en combustión es muy importante las medidas primarias, que también se han mencionado. Siempre con medidas primarias se refiere a las medidas que podemos tomar en el propio proceso y en la propia instalación. Es importante la calidad del combustible. Se está trabajando mucho y se ha trabajado mucho en calidad de combustible. En pequeña potencia es evidente que se va a buscar esa calidad, pero en mediana potencia es necesario también que se suministren combustibles de calidad. Las características del combustible, como la humedad, el tamaño, la densidad, si hablamos de peles, son características importantes que van a incidir en el propio proceso y, por tanto, que pueden variar esas emisiones que estamos diciendo que es necesario abatir y cumplir unos límites establecidos. Otro punto importante de medida primaria es el propio diseño del equipo. Hablamos siempre de turbulencia, tiempo de residencia, variables de diseño necesarias
para que nuestra instalación esté perfectamente diseñada para el combustible que usamos y para la aplicación. Porque a veces nos empeñamos también en que todas las instalaciones son policombustibles y todas las instalaciones sirven para cualquier potencia, pero es verdad que deberemos controlar muy mucho la combustión porque es una parte también del control de las emisiones. Hay diferentes tecnologías de combustión, como todos conocemos, y cada una proporciona eficiencias diferentes, pero no por ello una es peor y otra es mejor, sino que debe estar adecuadamente diseñada y también adecuadamente operada. La regulación y la regulación del proceso, exceso de oxígeno, temperatura, hemos visto también que influye muchísimo en las emisiones. Por lo tanto, es otra parte importante de la regulación. Y el mantenimiento de la instalación, porque como combustible sólido, la biomasa acarrea problemas asociados al ensuciamiento y a la deposición. Por lo tanto, un correcto mantenimiento es importante también para el nivel de emisiones encontrado. Son muchas medidas y además que tienen su peso en estas emisiones, por lo tanto, no deben ser desechadas antes de aplicar otras que serán medidas secundarias para control de emisiones. En concreto, me voy a centrar en las emisiones de partículas que son importantes en los procesos de combustión de biomasa. Bueno, esto es un repaso a lo que ya habéis visto, los sistemas típicos de control de emisiones de partícula se pueden diferenciar por el proceso en sí de abatimiento o de eliminación de las partículas. Pueden ser sistemas inerciales en los que aprovechamos la velocidad que las partículas tienen dentro del gas, los más conocidos, ciclones y multiciclones. Podemos aprovechar las características de las partículas eléctricas de las partículas, entonces proporcionando un campo y colocando dos electrodos permitiremos que las partículas se carguen negativamente y alcancen el electrodo positivo que por golpeteo se recogerán las partículas del gas en las tolvas correspondientes. Es el sistema de electrofiltro. O sistemas textiles en los que un medio físico, normalmente una tela, pues hará la separación de las partículas y del gas de combustión. Son los sistemas más comunes. Vemos que la eficacia es muy diferente. Los ciclones y los multiciclones son los más extendidos actualmente, pero si vemos para la separación de partículas de 10 micras, que estamos hablando de PM10, los ciclones o multiciclones no tienen eficacia en este tamaño de partículas. Tendríamos que ir a sistemas como electrofiltros y filtros de mangas o filtros textiles para ver que en esos tamaños de 10 micras o menos realmente hay una retención de las partículas. Por lo tanto, podemos decir que los multiciclones son los más extendidos, pero insuficientes para alcanzar estos niveles de emisión que se están barajando para las nuevas legislaciones. Existen también otros sistemas como scrubber, en inglés, bueno, pues lavadores, en los que se aprovechará para corrientes húmedas, por ejemplo, se aprovecha más. Entonces, bueno, algunos de los inconvenientes que he ido poniendo. La eficiencia, ya hemos dicho, solo se alcanzan eficiencias para partículas pequeñas en electrofiltro y filtro de mangas, no para otros. Sin embargo, son los sistemas más caros. Algunos de los inconvenientes que encontramos, pues los filtros de mangas, sobre todo la temperatura, porque dado que es un medio textil, tendrá un límite de temperatura de trabajo y puede haber incendios o problemas asociados a la alta temperatura si no se controla bien el proceso. En cambio, en los electrofiltros estos problemas no están, aunque la resistividad de las cenizas tiene que ver con la eficiencia del sistema y esta resistividad también varía con la temperatura, hay que decirlo. El coste de inversión, evidentemente,
el más alto, pues en este caso se refiere a los filtros de mangas. Podemos hablar de inversiones para 2 megavatios, de inversiones del 16% del coste de una instalación, en el caso de filtro de mangas, o hasta el 25% del coste en caso de electrofiltros. Bueno, son costes importantes, pero deberemos tener en cuenta para estos tamaños de instalaciones. Hay un claro efecto de la economía de escala y, evidentemente, en instalaciones grandes por encima de los 50 megavatios, los costes pueden ser semejantes. Entonces, para instalaciones medianas, esto implica una inversión alta. Les voy a presentar el proyecto Climbion, porque es un proyecto español. Estrategia integrada para predecir, controlar y garantizar la sostenibilidad de la combustión de biomasa de residuos agrícolas y forestales. Es un proyecto financiado por el Mineco dentro del Plan Nacional en curso y dentro de la convocatoria de retos para la sociedad. Proyecto coordinado por tres grupos de investigación, el Instituto Tecnológico de la Cerámica, la Universidad del País Vasco y el CIEMAT, con una base experimental en una planta piloto de 1 megavatio y con una coordinado de manera que se alcancen niveles de desarrollo, pues en primer lugar porque se está desarrollando un sensor robusto de bajo coste para la medida de partículas, porque se está desarrollando una herramienta de predicción y optimización de la combustión en estas unidades de biomasa en base a las pruebas en distintas variables de operación, y porque se está probando un sistema de control de emisiones de partículas. La plataforma experimental, como os digo, es un combustor de lecho fluidizado burbujeante de 1 megavatio con un módulo de precipitación electrostática y un módulo de fibra textil colocados de manera híbrida para poder probar ambos sistemas. Los primeros resultados dentro del proyecto en curso, pues os presento algunas de las emisiones encontradas, por ejemplo, para peles de astilla de poda del olivar con una humedad del 7% o para astillas de residuos de eucalipto para el 15,7% de humedad. Bueno, os lo destaco porque son distintas. Valores de SO2 que no tienen relevancia en estas biomasas por su bajo contenido en azufre. Valores de NOx dentro de los límites establecidos en las nuevas directivas y valores de partículas que con el sistema híbrido pues son casi inapreciables. Bueno, os presento los datos de gas bruto para que se vean las partículas por debajo de 10 micras que se encuentran para la biomasa. Grandes cantidades de partículas en el entorno de una micra para la astilla del olivar, por ejemplo, o entre 0,5 y 5 micras en el caso de la astilla. Bueno, con altas eficacias del sistema, evidentemente, con el sistema híbrido, con eficacias del 99,6% y reducción de emisiones, aquí en concentración máxima en miligramos metro cúbico para el gas depurado, muy importantes. Con esto, pues ver la experiencia y todo lo que nos queda por recorrer en instalaciones de este tipo de mediana potencia y las posibilidades que da para distintos combustibles y distintas calidades de los mismos. Muchas gracias.